cada año el Super TES es una creación de Solomoto y gracias a 9 revistas internacionales y 10, en este caso Superbike y Super Sport, hacemos una gran prueba comparativa. Este año han faltado algunas marcas y han faltado algunas revistas, tipos de crisis ya se sabe, pero gracias al apoyo de Continental hemos conseguido llevar adelante el único gran evento internacional del año en cuanto a pruebas comparativas. El resultado realmente este año está siendo muy bueno, los nuevos neumáticos están dando un buen resultado, los pilotos están contentos y las marcas también. Este año hemos sido la marca elegida de neumáticos para presentar el Super TES, donde vienen periodistas de todo el mundo y las motos punteras de cada marca de motos. Nosotros, con la nueva evolución que tenemos dentro de nuestro neumático de competición, el Conti Race Attack de compuestos, pues hemos traído estas gomas para poder demostrar su buen funcionamiento y su rendimiento con los mejores pilotos. Lo que tenemos que hacer es asistencia técnica de lo que es la sustitución de neumáticos. Cambiar todos los neumáticos que se están consumiendo en estas pruebas de todos los modelos. Y luego la verificación, equilibrado, y comprobación de temperaturas, presiones, en fin. We are here in Almería at the Super Test because we want to introduce our new range of Conti Race Attack competition tires. We show that the performance on all the new super bikes and all the new super sports at the 2009 generation is really good. So we take the challenge and introduce it to the journalists here. Very precise and at the same time very comfortable tire on the racetrack. The front is very precise, especially on the Honda Fireblade, and on the Kawasaki it's really holding very well the line. The Conti tires are very good. We had some months ago we have tested these tires on our bikes, and the tire fits very good to our bike. We are very satisfied with this tire. Pues el neumático tiene un comportamiento bastante bueno en general. Se nota que el cambio del neumático nuevo respecto al que había antiguamente es un paso adelante, porque se nota la ligereza que ofrece al tren delantero y también permite un apoyo muy bueno en curva. Entonces la verdad es que estoy bastante contento. For this, for those bikes, the tires are very good grip in the front and the rear. This is medium ones, that is to say not the softer, but very nice. No, absolutely. No problem. I just tested the Super Sport for the moment. Maybe with the 1000 it will be more difficult just before the straight line, but with the 600 no problem. Very grip, grip performance okay, and circuit spec very good. Creo que este año no hay muy diferencia entre los delanteros y los traseros. La moto está más equilibrada, muy neutra. No, lo trasero no es mejor o peor que lo delantero. Los dos son muy buenos. La motocicleta está muy equilibrada. Yeah, on the 600, it's so easy. You can just go full throttle, going out of the corner, still leaning much, throttle open, no problem. On the 1000, it's start spinning, but just lean off more, put some pressure, and then it's good. But the feedback's that good that you can manage
it's still quite good. Tuve la oportunidad hace dos años en el mismo Supertest de probar la evolución anterior de estos neumáticos y he notado una progresión importante en estos dos años. Se nota que han trabajado muy bien, sobre todo en el tren delantero. El neumático se nota con muchísimo más aplomo, puedes mantener frenadas con muchísima tumbada y acercarte bien hasta el ápice manteniendo esa frenada. También la progresividad del neumático cuando vas soltando el freno es razonable. Y una vez que haces la transición y empiezas a llevar la moto con el gas, entra en juego el neumático trasero y sinceramente me gusta. When you come from the 600 to the 1000, it's like you're on drugs or something. Yeah, they are so powerful, you know? I love it. Yeah.